Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Blonde hair, blue eyes, that'll make you fade. Hola a todos, ¿cómo están? Este día tenemos Copa MX, los cuartos de final contra las Chivas. Va a ser un partido a... Es partido único, no hay ida vuelta, así que el ganador pasará a las semifinales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto. Es la primera vez que voy a grabar un partido tratando de simular la Copa MX, a ver qué tal. Espero les guste para ver si sigo subiendo semifinales y final, si este se llega a calificar, esperemos que sí. Voy a dejar un poco en la intro para que vean los gráficos que maneja FIFA 16. De la Liga Mexicana son pocos los que tienen su rostro verdadero, se podría decir. Aquí se lo pusieron a Marco Fabián porque es la imagen del juego de este año. Un poco dudosa la votación, por cierto, de esa portada, pero ni hablar. Para los que no los quieran, ya saben que dependiendo a tu equipo puedes imprimir la portada y cambiarla si así es tu elección. Y hablando un poquito de lo que pasó en la liga el día de el viernes, un 3-0, la verdad que fue para mí se hace un resultado escandaloso, porque el partido no... Pues ves un 3-0 y te imaginas que siempre estuvo encima Santos y no fue así. El primer gol, un remate muy de cerca a Melitón que no alcanza a controlar y el rebote se lo deja al defensa. El segundo gol, dejando mal parada la defensa, un contragolpe, mano a mano que cruzó el delantero de Santos para el 2-0. Y el tercer gol para mí era fuera de lugar, aunque el balón viene de la defensa de Veracruz. El fuera de lugar para mí es en el segundo toque de Santos, que parecía que no estaba detrás de la pelota el delantero que cerraba por el segundo palo. Pero bueno, ni hablar. Ya está acostumbrando que el arbitraje perjudica un poco a los tiburones y se ha visto reflejado en el marcador, y por eso a lo mejor ahorita se ven un poco presionados, porque ya es el final del torneo, estamos en la recta final y por ahí entra el nervio, que otro partido malo te puede dejar fuera. Pero con las bondades que tiene la liga, así puedes empatar los que siguen y calificas de octavo, y ya entrando a la liguilla es un torneo completamente diferente. Por lo menos hay que enfocarse a la Copa MX. Si se participa en dos torneos en los que se hay que tratar de ganarlos, y creo que se tiene equipo para poder hacerlo. Estoy haciendo un partido trabado en la media cancha. José Antonio Rodríguez. A jugar el fútbol con las manos. Estaba mal parado, pero afortunadamente no lo alcanzó Brizuela, se le fue por un costado. Damos el saque de banda. La tiene Edgar Andrade. Entrada muy buena. Se viene un lateral. Vamos, tenemos otro saque de banda que... Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Sacarlo rápido. Con la mano pueden entregar bien una pelota. Lo abonamos a cualquier parte. Marco Fabián Hernández.
venimos, nos pasamos derecho, recorte y a tu paradón de Matute. Se va por el fondo, tiro de esquina. La verdad es que me están gustando mucho las actuaciones de el Matute aquí en el juego. Ya es mi portero titular, ya la verdad dudo en cambiarlo. También empecé y vamos a terminar con Julio Furch. A ver si podemos armar un buen contragolpe. Ya va, que quita de aquí el lado sol. Momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Nos van a el balón por el cuerpo, casi la Carlos la robamos para quedar mano a mano con el portero. Ramírez. El público insatisfecho con la actuación de este jugador en la primera parte. Pereira. Desde este sitio algo puede pasar. Juan Ángel Albín pisándola. La pelota que abandona y falta, pero no marcaron nada. Meneses. Vamos, Fuch. Una media vuelta solo contra el portero y entró. Un buen gol aparte de a pase de, me parece que fue Meneses, muy bien ahí, pisó y dio la vuelta, cubrió bien el balón Julio Furch. Ojo que fue contra el portero y simplemente la cruzó y le metió todo el empeine y la metió casi en el ángulo. El portero no tenía nada que hacer para el 1-0 a nuestro favor. Fue 1-0, el gol cayó en minuto 31. Carlos Salcido. Ah, será cuestión de tiempo. Balón interceptado. Espera tantito para poder meter ese gol porque Chivas no estaba presionando bien en la salida y en medio campo no dejaba hacer casi nada. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Bien, marcaron ley de la ventaja, pero como no nos cayó el balón. Nos marca la falta a él. A nuestro favor. A la disputa de cuerpo por el balón. Cuarto falta el tiro. Ahora se viene el saque de meta. Un poquito desviado ese tiro. Sacamos el disparo y está muy incómodo. No se alcanzó a Israel Castro a profilar bien, pero bueno. Marco quedó. Fabián. El intento es bueno, tener mucha llegada, pero es mejor más fácil que le quede la pelota. Que terminen en gol por cualquier sorpresa que se pueda dar. Vamos a quitar con su velocidad. Se ve en el saque de meta. Acá está el gol marito que tiene este equipo en ventaja de nuevo. Las opciones eran suficientes como para que dijera cualquiera, pero no. Vio el hueco a la izquierda de la mano. Y con toque suave. Derecho al portero, pero se quedó sin posibilidades de atajar ese disparo. Estamos recuperando la salida, eso es bueno, porque agarramos con parada a la defensa de Chivas. Pereira. Ramírez. Julio Furch. Vamos mucho. A intentar una más. El árbitro que lo mira, fue falta. Tiro libre, ¿qué le va a hacer? Vamos, esta pelota para el arquero. Qué fácil que le llegó. Otra de las cosas que a mí me gusta salir jugando, si de plano veo que no se puede,
reventamos el balón, no paramos seguro. Termina el primer tiempo. El marcador es 1-0 a nuestro favor. Partido apretado en la media cancha. Vean ahí la cara de Marco Fabián, le siguen un poco ojón, se parece el speech. Las estadísticas: 2 tiros a 2, 2 a puerta de ellos, 1 a puerta mío. La posesión nos van ganando 60-40. 3 faltas en el primer tiempo, de ahí no ha habido lesiones, tarjetas, paradas de lugar ni tiros de esquina. Y vamos a seguir con la segunda parte. A 45 minutos de llevarnos la victoria y pasar directamente a semifinales. Ramírez. Ahí toca bien el balón. Óscar Alanís. El balón que vuelve el portero. Bien ahí, Diego López. No tiene cuerpo. García. Vamos. Otro pelote con Manny García, que se incorpora muy bien al ataque. Ese centro al área va a generar una oportunidad. Me gusta mucho ver el centro. Ah, casi la gana. Casi la gana Julio Furch. Tiene buen físico y juego aéreo ni se diga. Marco Fabián. Vamos a ver qué va a regresar. Vean cómo ya el Manny García regresó. Esa pelota que se va. Y ya ocupó su posición para evitar sorpresas de la tiene el parte de Chivas. Hace ratito subió y ya está aquí cubriendo su posición. Muy bien, el Manny igual otra vez. Así no, hace la pasada. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Han perdido la posesión de la pelota. Óscar Alanís. Marco Fabián. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. No se robe la defensa, pero tuvo un recorte ahí. Y ahí abre el pelotazo al frente. Marco Fabián. Del área. Edwin Hernández. Ahí se estrelló Andrade, me parece, con en medio. Vamos a recuperar ahí, ¿no? Casi la gana Julio Furch, le faltó meter ahí un poquito de cuerpo. Ahora ya la tenemos otra vez. Vamos con Ángel Almín. La quita. Y cuidado con el contragolpe, porque el Venezuela es muy rápido. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana. Parecía que nos empujaba, pero no marcaron nada. Este cambio que ya veremos cómo le sale. Minuto 66 y Jair Pereira. No estamos dejando que Chivas se acerque a la portería. Leobardo López. García. La bicicleta. El Manny jugando con bicicleta y todo. Pierde el balón. Hernández. Óscar Alanís. Carlos Salcido.
Villalba. Ahí. No pueden quitar el pan que la Luis. Es de los pocos que tienen 4 estrellas en el equipo. Es el único, no, creo que Meneses tiene 4 estrellas. Meneses. O sea, con ellos voy a poder hacer otras cosas. Castro. Ramírez. Marco Fabián. Está cuidado ahí. Bien. Marco Fabián se puso un poquito. Pasado de Cooper. Bien. Se viene un lateral. Sigue siendo nuestro balón. Es importante que el balón no se lo portemos a. La tiene Edgar Andrade. Menezes. Chivas. Israel Castro. Ay, no lo voy a quitar. Oscar Alanis. Y cuidado ahí. Ah, se la largó. Alanis, quizá, no sé qué está haciendo ahí. Es defensa central. Y se lleva el ataque. Creo que es un poco de la. De la desesperación, la perdemos. Penal. Es penal, sin duda. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Vaya error que cometimos ahí, regalando el balón en la salida. Y viendo ese penal ahí, le metemos el pie a mí, me parece claro. A la pierna de apoyo, ni hablar. Un error y ahora hay que tratar de pararla. Se va a realizar un cambio. Minuto 82, ya casi iba a terminar el partido. No se pueden cometer esos errores, pero vamos a tratar de atajar ese balón. Y lo marca de penal. Nos engañó muy bien Omar Bravo. Eso es lo que le llaman la paradiña. Pensé que no le iba a pulsar, pero ahí cambió todo. Veamos otra vez ese gol. Nada que hacer para el Matute. Minuto 83, todavía queda tiempo para García tratar de meter ese 2-1. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación, en el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro, porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. Se abre paso, puede ser una oportunidad. Que le habrán traicionado los nervios o algo, porque la presión se muda a estas alturas del partido. Una buena jugada que termina en saque de meta ahí, porque se cruzó mucho el técnico decide el balón. Una buena jugada de pared entre Juan Ángel Levin y Julio Fuchs. Pudo haber sido el 2-1, con un poquito la desesperación de que te empatan el partido, y más como te lo empatan por un penal, por un error totalmente nuestro. Carlos Fierro busca compañía. Vamos a tratar de cubrirlo. Ah, qué buena salida no de el Matito, porque ya estaba el delantero listo para rematar y empujarla, y iba a ser el 2-1 con el partido agonizando. Minuto 90 y agregan 2 minutos, todavía no da tiempo de una jugada más. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Metió muy bien la pierna a la Mix. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. Termina el partido 1-1. Partido muy trabado, 55 contra 45 de posesión. Vean ahí la posesión en medio campo, 26-27. La mayoría del tiempo el balón estuvo ahí, no salió de ahí. 1-1, 3-3, 3 a puerta de ellos, 1 de nosotros, 5 barridas, 4 faltas, 5 en total. Y de ahí ya no hubo más que decir. Chivas tuvo 100% en presión de los tiros en esta segunda mitad. Nos vamos a penales, vamos a... No sé si dejarlos así o cambiar algo, yo creo que lo voy a dejar así. Y vamos a avanzar. Esperemos sea el mismo criterio que la copa pasada, que directamente a penales y en los 90 minutos
no se encontraba un ganador. Según las reglas del torneo pasado, avanzaba el que más goles metía. Ah, por todo el centro. Tira con Gaby Peñarol el primer penal. El primer penal es el importante. Hay que meterlo ahí. Bueno. Bola engañando al portero. Vamos a ver contra Carlos Salcido. Travesaño. Yo de todas maneras ya estaba ahí el Matute listo para pararlo. López. Uy. Durante la semana muchas veces. ¿Qué paradón del Matute? Paradón, vamos 2 a 1. Y ya fallaron 2. Ninguno vamos a asegurar. Meneses, que bien Meneses engañando al portero. Se prepara con toda la presión del mundo. Hay que tener calma, nunca se sabe en esta serie de penales. Todo con mucha calma, si la paramos se termina. Si no, seguimos. Y otra vez, perdón. Se termina el partido, ganamos en penales. Una buena actuación de Sergio Matute García en estos. En la serie de penales paró 3, uno paró 2, uno al travesaño. Y nos da el pase a semifinales en esta simulación. Esperemos si el día de mañana sea igual, se logra el pase a semis. Vamos a ver la repetición del disparo, un poquito flojo casi al centro y Matute nada más le metió la mano. Qué buen lance ahí, ¿verdad? Le ayuda mucho la altura, entonces por eso llega a casi todos los balones. Y bueno, eso fue todo en el partido de la Copa. 1-1 en los 90 minutos. Nos tuvimos que ir hasta penales. Y se ganó 3-1. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo están. Seguirme en Twitter para saber cuándo subo videos. Compartan el video, denle like. Y nos vemos en la próxima.